Y en este episodio vamos a hablar de 10 cosas geniales que oportunamente, cuando fue el evento de desarrolladores del 2023, tal vez se pasaron desapercibidas o no tenían tanto interés hasta que finalmente las usamos. Pero no, no vamos a hablarte ni de equipamientos y tampoco de las Vision Pro, porque no queremos que gastes dinero, no queremos que inviertas en nuevos equipos, o al menos por ahora. Lo que sí queremos es que disfrutes todas las novedades que trajeron Sonoma, macOS 14, iOS y iPadOS 17 en ambas versiones y también todas las increíbles novedades de watchOS 10. Por lo tanto, comencemos en tu canal del Universo Apple en habla hispana, La Manzana Mordida. Y vamos a comenzar hablando de lo que más nos gustó. Y en resumen, el lanzamiento que más nos parece que generó un cambio total, absoluto y radical en su interfaz es watchOS 10, es decir, watchOS, el sistema operativo que casi, y luego de 10 años, casi es una experiencia completamente nueva. Y dentro de esas, la primera que te quiero contar es el selector de aplicaciones, el Honeycomb. Antes, en watchOS 9, tenías que ir a elegir o el Honeycomb, lo que sería ese panal de abejas, que era una forma muy difícil. Yo nunca logré adaptarme y sentirme del todo conforme. Muchas personas me decían que evidentemente era yo solo, entonces utilizaba el modo listado, que en un punto es bastante ineficiente si lo pensás porque tenés que ir con la ruedita, con el crown, hasta llegar a la aplicación. La nueva versión del sistema de selección de aplicaciones en el método panal de abejas es realmente buena. Son líneas que van creciendo a medida que manejas la ruedita y funciona mucho más fácil, dinámico e intuitivo. Por lo tanto, la número uno, el selector de aplicaciones que me parece genial. Pero lo que pasa es que la número dos, debo reconocer que el botón para seleccionar las configuraciones va muy bien. Uno estaba muy acostumbrado a hacer el swipe desde la parte de abajo para ir a configurar en el watchOS, sin embargo, lo pusieron en el botón de encendido. ¿Cuál es el problema? Que originalmente en el botón de encendido teníamos todas las aplicaciones que dejábamos en el dock en dos modalidades, favoritos o las que habías utilizado recientemente. Entonces, ¿qué hizo la gente de Apple? Decidió un cambio total y moviendo desde la interfaz de la carátula, moviendo la ruedita, aparece la pila. La pila es un montón de widgets interactivos de las aplicaciones que con mayor frecuencia vas necesitando. Por lo tanto, la segunda es genial. Todas las aplicaciones. Lo que sí decíamos es que mucho software, por ejemplo de cámaras como utilizo yo, empiecen a agregar widgets dinámicos para que los pueda disfrutar en esa pila. Pero sin duda, el punto número uno y el punto número dos se lo llevan completos. Hablando de ese rediseño general, que es muy global en todas las áreas, quiero contarte como mejora y que me parece totalmente genial. Número tres, el sistema de clima del watch. Es re lindo, es muy bueno, dinámico, atractivo, con más información, muy lleno de animaciones, con gráficos que funcionan realmente muy bien y además te permite seleccionar distintas ciudades, ver su estado de clima, sus pronósticos y mucha información. Por lo tanto, en materia de watchOS, ese es mi top 3. Debo ser totalmente honesto con ustedes, queridos amigos. Cuando lo vi no me pareció muy útil porque no dejaría mi iPhone como mesita de noche. Cuando presentaron en iOS 17 el modo en espera, me pareció que era totalmente innecesario. Sin embargo, lo activé y lo empecé a probar. Lo empecé a configurar y descubrí que me gustaba muchísimo. Cómo toma la pantalla, cómo tiene la información, cómo distribuye los contenidos, cómo se actualizan. Me parece súper atractivo. Y me vas a decir, ¿sí lo usaste como mesita de noche? No, porque como te decía, no lo tengo en mi cuarto porque no quiero tener ninguna influencia de noche. Pero aunque no lo creas, en mi oficina y en mi escritorio lo pongo a cargar en ese modo y me queda como un panel interactivo, como uno de estos sistemas de entretenimiento que funcionan tan bien. No te digo a nivel Alexa o a nivel Google Home, sin embargo, casi. Lo que me da mucha, pero mucha ilusión de que Apple finalmente saque un producto con estas carátulas tan atractivas.
El número 5, volvemos al watch. Y en realidad, ¿de qué se trata? De algo que a mí me pasaba con mucha frecuencia. Tenía muchas esferas y tal vez en el movimiento tocaba sin querer el watch y cambiaba la esfera por otra, pero sin querer. Y cuando volví a ir a la información, las complicaciones o la información que aparece específicamente no era de la esfera que estaba utilizando. Actualmente hubo un cambio. Y en mi opinión, al igual que considero que el panal de abeja de aplicaciones no le gustaba a mucha gente y por eso lo cambiaron, esta nueva modalidad es oprimiendo la carátula, esperando un par de segundos y cambiándola. Por lo tanto, se evita la posibilidad del error. Si lo cambiaste es porque tenías verdaderamente ganas. Por lo tanto, algo que parece un comportamiento negativo, en mi opinión de usuario, y luego de tenerla, no me volvió a suceder nunca más. Y a pesar de que al principio, los primeros 2 o 3 días, me costó acostumbrarme, porque para entrenamiento uso otra esfera o para distintas cosas, debo reconocer que a partir del momento que me acostumbré, nunca más cambié las esferas por error. Y ahora volvemos a iOS 17, volvemos al iPhone. Y quisiera decirte que los widgets interactivos son la mejor opción. Finalmente considero que va a ser la mejor opción de todo el sistema, porque tocar ahí e ir cambiando. Sin embargo, en este momento, y tienen que pensar que fue recientemente, hace muy pocas semanas, el evento de desarrolladores y todavía estamos en las primeras betas de iOS 17. A medida que mucho software vaya mejorando sus comunicaciones con esta API, con este sistema de widgets, vas a tener más widgets interactivos. En ese punto va a pasar a ser total. Por lo tanto, los widgets interactivos solo te lo cuento con la esperanza de lo bueno que van a estar. La número 6 es la app de llamadas. A ver, si lo pensamos, iOS se ejecuta en un teléfono y hacía muchísimos años que no teníamos ninguna mejora visual en la aplicación de teléfonos. Y esta fue una mejora buenísima. Cuando presentaron los pósters, dije, ¿y cuál es el objetivo de eso? Ahora, cuando los empecé a ver, a configurar, a ver que los botones, aparte de que ya no están arriba, están al pie, son más confortables, son más intuitivos, me gustó. Parece otro teléfono, porque claro, después de todo, las llamadas son una parte esencial de un móvil. Así que lo he disfrutado muchísimo y también he notado que en el Watch, la aplicación de teléfono funciona increíble con estos nuevos pósters. Por lo tanto, me parece genial. Y en ese punto, como está tan buena y toda la información, voy a considerar el punto número 7, la app de llamadas del Watch, por dos motivos esenciales. El primero, gracias a continuidad, atiendo casi la mayor cantidad del tiempo que estoy trabajando y que dejo, como te decía, mi móvil en el modo en espera, atiendo desde el Watch y contesto a mis hijos o a quien sea que me está haciendo una pregunta rápida directamente desde el Watch. Por lo tanto, en mi opinión, la genialidad número 7 es la aplicación de llamadas portada a watchOS 10. Y ahora vamos a hablar un poquito de iPadOS 17. Y bueno, la ventana bloqueada con todos sus widgets no es la que más me gustó. Definitivamente no la uso porque cuando voy a llegar a mi iPad, lo primero que hago es desbloquearla. Por lo tanto, todos los widgets no les veo tanto sentido. Sí en el iPhone, porque bueno, levanto y veo información, puedo tener estas pilas inteligentes, puedo tener muchas cosas, pero en el iPad lo primero que hago es desbloquearla. Por lo tanto, no es lo mejor. Lo que sí me parece que ha mejorado y que en este punto casi se ha vuelto imprescindible, a pesar de que en un principio tuve mucha resistencia, pero bueno, todo lo que me molestaba lo han reparado. Entonces, no sería totalmente honesto si no les dijera que el organizador visual, fundamentalmente con el soporte local, pero también con el soporte de paneles complementarios, utilizando monitores externos, funciona increíble. Podés redimensionar con total libertad, podés mover. Realmente hice un episodio completo de lo bien que va el iPad nuevo. Me gusta mucho y considero que el agregado le permite una multitarea, no te digo a nivel ordenador, pero tan buena y tan disfrutable que bueno, en este punto tengo menos críticas. Si quieren que sea totalmente transparente, tengo todavía algunas críticas de mejoras al organizador visual, lo que también me da alegría porque siempre queda ese espacio para que tenga aún más potencia y más flexibilidad. Pero vos dirás, ¿cómo? ¿No te gustaron los widgets? Sí, me gustaron y debo reconocer que un montón. ¿Cuáles widgets? Los de macOS 14, Sonoma. A ver,
dentro de este universo de iPadificación y macOSización del iPad y del ordenador, en mi caso el MacBook Pro, debo reconocer que ese crossover es realmente muy bueno. Disfruto mucho cómo en un ecosistema integrado las cosas se comportan de la misma manera en distintas unidades, a pesar de que no sea el mismo comportamiento final, porque uno es un ordenador y el otro es una tablet. Pero los widgets, a ver, estaban en un costado en las versiones anteriores y no los recurría nunca. Tenía que aparecer el panel lateral. Como verás, es tan poco intuitivo y tan poco usable que nunca le encontré el fin. Ahora los tengo en el fondo de pantalla. Y con el famoso despejar escritorio, están ahí. Realza su color en ese momento y los tengo totalmente presentes. Y además, estos widgets son interactivos. Por lo tanto, a medida que vayan agregando más funciones, como te decía en iOS 17, vas a poder trabajar directamente ahí. Por lo tanto, bajo todo punto de vista, yo me he hecho muy fan. Reconozco que no tiene grandes mejoras macOS 14 Sonoma, pero estos pequeños detalles son los que nos mejoran el uso constante de un sistema operativo que ya era muy bueno. Y si ven nuestro canal en La Manzana Mordida, sí, soy una persona muy recurrente en las cosas que me gustan y tal vez también un poco recurrente en las que no me gustan. Pero este año, todo el entorno de desarrollo y de portabilidad de juegos de Windows a Mac, bueno, me parece que fue la nota perfecta. Tal vez pasó desapercibido durante el evento, pero bueno, acá en La Manzana Mordida hicimos episodios específicos sobre el tema y es buenísimo. Todo lo que se puede presentar para que muchos usuarios del universo gamer se vengan a Mac me parece genial. Y una vez que estén ahí, van a empezar a utilizar otras aplicaciones. Y si las compañías de desarrollo de juegos empiezan a invertir, generará un ecosistema mucho más atractivo para portabilidad de otros sistemas. Por lo tanto, sin lugar a dudas, la nueva versión de Metal con el Upscaler y todo lo que presenta este motor de shaders, de sombreados, para que se pueda mejorar lo que funciona en Windows en Mac, me parece tan bueno y con un futuro tan genial que, como te lo decía, es la genialidad número 10 y espero que te haya gustado. Ya sabes, si te gustó este resumen y te gusta La Manzana Mordida, podrías considerar darnos un like, suscribirte y también te recomiendo, y es una recomendación bastante interesante, podés considerar ser parte de nuestra comunidad VIP. Tenemos podcasts exclusivos, sorteos geniales. Fíjate, sin lugar a dudas, esta MacBook Air de 15 pulgadas es una alternativa estupenda. Pero además, tenés los mejores cursos y un grupo de Telegram para todas tus dudas. Por lo tanto, toda la información en la caja de descripción. Solo me queda despedirme. Como saben, mi nombre es Fabián Fernández. Somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios. My heart and soul.